Bueno, buenos días a todos. Continuamos entonces co plan de intervencións e o debate que empeza a estar enlazado de unhas intervencións con outras. Ben, en primer lugar, decir, porque parece que nestas xornadas temos algún gafe, que a persoa que tiña que presentar realmente a Daniel Rebantós pois non pudo ir. Entón, pois, fixen unhas notas rápidas sobre o programa que vos mesmos tendes, pero teño que dicir tamén que para min é unha satisfacción, aunque non este o Divo, pois, ocupar o seu lugar sin poder dar as mesmas escalas de notas. É unha satisfacción presentar a Daniel Rebantós porque é unha persoa que sigo hai tempo. Bueno, ele é economista, en realidade, da Facultade Económicas de Barcelona, da Universidade de Barcelona, pero é destos raros economistas moi interesados por a teoría política, é dicir, que non aíllan a investigación económica das ciencias sociais, e a gran teoría política, en realidade. E iso quere dicir ocuparse necesariamente de moitas cuestións filosóficas. Por lo tanto, me parecía que era das persoas pertinentes a convocar a unhas xornadas de igualdade. É, sin dúda, a referencia hoxe neste país sobre unha cuestión central que penso que é unha das cuestións que máis máis carga teórica, non só consecuencias prácticas, está a ter, que a renda básica, o basic income, en cada país chamano dunha maneira, que supón realmente non só eso sería unha forma extraordinariamente simplista de velo, dende logo vai nos falar velo, no que supón realmente unha transformación no campo das reivindicacións, das formulacións da actividade dos cidadáns nas ordes democráticas, non? Ele encabeza eso, hai detrás todo un grupo de xente que está traballando nesa línea, fruto delo son non só xa os debates que lograron que se plantexaran en distintos foros, que isto xa non sexa unha cuestión ni moito menos académica, sino que distintas organizacións sociais e políticas o asuman, non? Tamén consecuencia delo é que xa nas próximas eleccións, que ninguén parece que queremos recordar que se van producir neste país, pois algunhas forzas se incluen, aínda que sexa tanto testimonial, pero xa van incluindo esa reivindicación da renda básica nos seus programas. El é membro tamén, parece que casi vai de consul, do Grupo ATAC, un dos teóricos que traballan no Grupo ATAC. Teño a impresión que o Grupo ATAC é todo un pouco de teóricos, porque en realidad é unha especie de think tank, con esta palabra horrible que soe utilizarse para denominar estes grupos, non? Bueno, eu recomendaría moi vivamente un libro seu, porque é donde fai este plantexamento amplio deste concepto, o dereito á existencia, o dereito á existencia. Se ha publicado, publicouse, perdón, en Inglaterra, outro traballo seu, bueno, digo en Inglaterra, tamén en España, Las condiciones materiales de la libertad, Basic Income, The Material Condition of Freedom, ¿no? Últimamente, en relación con David Casasas, ha coeditou La renta básica en la era de las grandes desigualdades. Bueno, creo que era extraordinariamente indicado incluir esta cuestión cando estamos a falar de cidadanía e igualdade. Ten a palabra Daniel Rebantós.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tan amable presentación. Gracias a los organizadores también por haberme invitado y tener la ocasión de hablar con ustedes o discutir con ustedes algunos aspectos. Ayer por la noche, cenando, tuve una pequeña conversación con Jorge Álvarez y es lo que, aprovechando que esta mañana tenía tiempo antes de las 10:30, he hecho algunos cambios. No sé si con tanta improvisación a lo mejor no será un buen resultado, pero he hecho algunos cambios, porque en realidad no pensaba hablarles de la renta básica, pensaba hablarle de otras cosas, pero sí que es verdad que luego que me explicó las intervenciones que habían habido hasta aquel momento, las que hubieron ayer, pues creo que valía la pena relacionarlo con al menos alguna de las partes que les pensaba comentar. Además, como es evidente que estoy tratando de una cuestión que es polémica entre gente que tiene pensamiento de izquierdas, entre la derecha no es polémica, en general la derecha está completamente de acuerdo que es una barbaridad la renta básica para sus intereses, pero la izquierda ya saben ustedes que tiene otras formas de actuar, no tan rápida, ¿verdad? Por lo tanto, creo que sí que algunas de las cosas valdría la pena relacionarlas. Bien, como el título de la conferencia es la igualdad como condición de la libertad y cómo garantizar la existencia material a toda la población, intento que tenga precisamente estas dos partes. Una es, pues voy a intentar explicar lo más brevemente posible, la concepción de la libertad más de dos veces milenaria que me siento particularmente, o con la que me siento particularmente identificado, y algunas confusiones que hay al respecto. Esta concepción de la libertad considera que la libertad de la ciudadanía no puede entenderse si existe una gran desigualdad de riqueza entre esta misma ciudadanía. Si existe un poder privado o poderes privados tan desarrollado que pueda permitirse imponer su voluntad, es decir, su concepción del bien privado, al resto de la población, acabará con la libertad de esta mayoría. Para esta concepción de la libertad, igualdad y también, por supuesto, libertad, no son dos variables a elegir, como por ejemplo para un liberal más o menos ortodoxo sí que son dos conceptos, es un trade-off a elegir. Es decir, para esta concepción no son dos variables a elegir, si más de una, menos de otra y viceversa. Yo, tal como ha explicado Jorge, en la Facultad de Económicas y hace unos cuantos años, me enseñaban cosas tan increíbles como, bueno, esto de la libertad y la igualdad en realidad es como un gráfico, un trade-off, en donde pues países del este, que en aquellos momentos existían, han elegido mayor igualdad a cambio de menor libertad, y en cambio en los países capitalistas se ha elegido mayor libertad a cambio de menor igualdad. Cosas para esta concepción de la libertad completamente increíbles. Esto lo sé ahora, no lo sabía entonces cuando era estudiante. Pero antes creo de explicar con un poco más de detalle estas afirmaciones que he hecho hasta ahora, un tanto esquemáticas, creo que vale la pena hacer alguna aclaración porque ha habido bastantes confusiones al respecto. La tradición de la libertad republicana, que es la tradición a la que me estoy refiriendo, tiene sus raíces en la democracia ática. Pero puede resultar engañoso hablar de republicanismo, como les decía, en singular. Por lo menos debe hablarse de tres tipos de republicanismo, que son los siguientes: el oligárquico y por lo tanto antidemocrático, el democrático y por lo tanto o por eso mismo antioligárquico, y el neorepublicanismo académico que puso el actual gobierno, ya por pocos días, el presidente del actual gobierno de moda, porque decía que era uno de sus autores preferidos, Philip Pettit, y por lo tanto le dio cierta fama, y este neorepublicanismo académico pues también creo que ha causado algunos errores entre, al menos los que, confusiones, más que errores, confusiones, ¿no? Veamos esta breve o triple distinción. La tradición republicana democrática hay que buscarla en la
Atenas posterior al 461 antes de nuestra era, por supuesto. Como ustedes saben, allá triunfó el programa democrático revolucionario del mundo clásico, que puede resumirse en tres puntos: la redistribución de la tierra, en segundo lugar, la supresión de la esclavitud por deudas, y en tercer lugar, el sufragio universal, acompañado de remuneración suficiente, el mistón, para los cargos públicos electos. No hace falta decir que esta democracia significaba para los griegos gobierno de los pobres, libres, por supuesto. Los esclavos eran instrumentum vocale, instrumentos que hablaban. Esto no hay ningún tipo de duda que los esclavos no estaban incluidos, pero esto va de soi. En agudo contraste con esta tradición democrática, la tradición republicana oligárquica, y tal como he dicho, por eso mismo antidemocrática, se negó por distintos motivos a universalizar la propiedad. El republicanismo democrático y el no democrático, o este oligárquico, que es lo mismo, comparten, y esto sí que es muy importante y quisiera subrayarlo, comparten la perspectiva de que la propiedad, es decir, los medios de existencia, es necesaria para la libertad. Sin embargo, así como el republicanismo no democrático u oligárquico sostiene que los no propietarios deben ser excluidos de la ciudadanía, el republicanismo democrático defiende que debe asegurarse los medios para que toda la ciudadanía sea materialmente independiente. Y veamos la tercera y última distinción, que es el neorepublicanismo académico, debido, como ustedes saben, entre otros, a Quentin Skinner, a Pocock y quizá especialmente, como les decía antes, a Philip Pettit, que diluye la relación entre propiedad y libertad republicana. También queda diluida en esta concepción la relación entre democracia y propiedad. Pettit razona la libertad republicana como un concepto disposicional, en contraste con la libertad negativa liberal de pura no interferencia. Y eso está bien. Pero la libertad republicana sería simplemente ausencia de dominación, de interferencia arbitraria de otros particulares o del Estado. Esto para Philip Pettit. Y aquí es donde hay una diferencia fundamental, puesto que para el republicanismo histórico, tanto sea oligárquico como democrático, porque en este sentido no hay distinción, la fuente fundamental de vulnerabilidad e interferibilidad arbitraria es justamente la ausencia de independencia material. Si se descuida esta raíz institucional fundamental de la capacidad de dominar, entonces la dominación se diluye y se desinstitucionaliza completamente, y caen también bajo ella aspectos de las relaciones humanas que el republicanismo histórico jamás habría considerado pertinentes políticamente. Por ejemplo, el engaño podría ser una forma de dominación, pues quien engaña interfiere arbitrariamente en la vida del engañado, pero cualquiera sabe que históricamente nunca ha habido una disposición, o mejor dicho, un diseño institucional a partir del engaño, aunque haya mucha gente que engaña, sino a partir de la propiedad. ¿Quién la tiene y quién no la tiene? Hecha esta triple distinción, y aunque insistiré un poquito más, creo que resultará más claro que el republicanismo histórico gira en torno a la idea central en dicha tradición de que los individuos no pueden ser libres si su existencia material no se halla garantizada políticamente. Ahora bien, ¿cómo establecer los límites sociales de la comunidad cuyos miembros deberían tener su existencia políticamente garantizada? Es decir, ¿quién, hasta dónde llega esta libertad? Como he dicho, históricamente han existido estas dos formas de republicanismo, el oligárquico y el democrático. Ambos, y esto es importante volverlo a decir, ambos comparten la misma concepción de la libertad. Es decir, los individuos no pueden ser libres si su existencia material no está garantizada. Pero la diferencia radica en el hecho de quién es esta porción de la comunidad que debe ser incluida en la existencia material garantizada. Y aquí, obviamente, es donde se divide. Según el republicanismo oligárquico, la libertad solo alcanza y solo debe alcanzar aquellos hombres es importante, por supuesto, no hace falta decir que me estoy refiriendo a hombres, es decir, a una parte bastante numerosa, pero no total, de nuestra especie, que poseen alguna forma de propiedad.
algún conjunto de recursos materiales que los haga interdependientes, independientes. Por el contrario, el republicanismo democrático sostiene que la libertad debe alcanzar a todos los hombres y mujeres que viven en la comunidad. Es decir, todos los individuos deben tener su existencia material políticamente garantizada. Es importante advertir que el republicanismo no ha entendido nunca la igualdad como igualdad de recursos, por ejemplo, ¿no? Antes bien, concibe la igualdad como lo que podríamos denominar libertad recíproca, es decir, la igualdad, la reciprocidad en el ejercicio de la libertad emerge en una comunidad en que las instituciones políticas reconocen la igualdad civil de todos sus miembros y, por tanto, confiere a todos ellos el estatus de actores sociales materialmente independientes. Bien, según el, como también les comentaba antes, el neorepublicanismo académico, todas las interferencias arbitrarias limitan la libertad individual. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que algunas de ellas, algunas de estas interferencias, son normativamente muchísimo más relevantes que otras cuando se trata de comprender cómo actúan las instituciones sociales actuales y cuando se trata de prescribir cómo deberían hacerlo. Eso es así porque tales interferencias, y no otras, se hallan íntimamente vinculados a los mecanismos fundamentales que rigen la dinámica de las sociedades humanas. Mecanismos, por ejemplo, que incluyen la lucha de clases. En otras palabras, las estafas o las mentiras son interferencias arbitrarias que pueden tener efectos negativos en la vida de los agentes interferidos, sin ninguna duda. Sin embargo, la estructura de las sociedades contemporáneas, no solamente contemporáneas, todas las conocidas, no se basa en estafas y mentiras, sino en derechos de propiedad. Ello me permite afirmar que la principal distinción que debe hacerse para comprender las sociedades contemporáneas es la distinción entre ricos y pobres. Pero ricos y pobres en la tradición, insisto, republicana clásica. Ustedes saben que actualmente, ¿qué es un pobre? Un pobre es, según lo define la Unión Europea, como aquella persona, se ha definido de formas muy diversas, pero una de ellas es el que está 60% por debajo de la renta per cápita de la zona determinada, ¿no? Bien, esto es una forma interesante desde el punto de vista estadístico y los economistas hacemos servir bastantes veces este tipo de distinciones. Pero gente rica y gente pobre, para la tradición republicana clásica, es algo, creo, bastante más profundo. Esta distinción ya es aristotélica, ya viene de lejos, por supuesto. Ya saben ustedes que Aristóteles es imposible de entender si no es como el que es entender a sus escritos más directamente políticos y sociales como un crítico de la democracia que a veces él llama radical que le ha tocado vivir. Aristóteles seguramente es el crítico más genial que ha habido nunca de la democracia plebeya, pero crítico, no hay ningún tipo de duda. La distinción que hacía Aristóteles entre ricos y pobres, en este sentido duró muchos siglos, era que la gente rica, los ricos, eran los que tenían la existencia material garantizada porque tenían alguna pequeña propiedad. Y los pobres no eran los pobres homeless, ¿no? Por ejemplo, que diríamos ahora, o los sin techo, sino los pobres era gente que tenía que depender de otro para tener su existencia material garantizada. Lo que actualmente llamaríamos la inmensa mayoría de la población que recibe un salario, sin entrar entre distinciones para qué se trabaja, ¿eh? Porque ahora esto sí que sería para qué se trabaja, quiero decir, con qué finalidad, porque esto evidentemente nos dispararía hacia otros temas, ¿no? Bien, permítanme, les he llevado pocos gráficos, no pensaba hoy hablarles casi nada de números, pero he traído unos pocos gráficos porque creo que resumen parte de lo que estoy diciendo sobre la situación a la que se ha llegado ahora y lo enlazaría con la segunda parte. Son unos cuadros muy sencillos, siempre están sacados en general, de datos oficiales. Fíjense ustedes, es desde el año 47 al 2007, justamente antes de la crisis para Estados Unidos. Los salarios, con dólares constantes, por supuesto, los salarios, fíjense que a partir del año aproximadamente 70-71, bajan, en estos casi 40 años, baja su poder de compra. En cambio, la productividad medida como output, o sea,
producto por hora y trabajador, vean que sigue una subida constante. Otro dato especialmente, a ver cómo va esto, gráfico, valga la redundancia, es la proporción de lo que los 100 mayores CEOs, altos ejecutivos, altos directores de las grandes empresas, ganan más que el salario medio obrero. ¿No? En el año 70 era 45 veces, en el año 80 127, y para qué seguir hasta el año 2006, justo antes también de la crisis, 1723 veces. En aquellos años se justificaba diciendo que esto era así porque la productividad, digámoslo así, de esta gente era muy grande, ¿no? En el sentido de que daba grandes beneficios a sus empresas y por lo tanto era muy importante que estuvieran bien pagados. Economistas que les preocupan estas cosas han hecho pues estudios precisamente de lo buenos en el sentido de eficaces que eran en los años 70 los 100 principales CEOs y en el año 2006. Si fuera por competencia y efectividad, deberían estar en la auténtica miseria los del año 2006. Y los del 70, en cambio, deberían tener una proporción mayor. Es decir, no guarda en absoluto ningún tipo de proporción entre la competencia y los inmensos salarios, no digamos salarios, sino digamos asignaciones. Muy relacionado con esto es esto que tienen aquí. Bueno, si soy capaz de pararlo. Esto es el cambio en la renta familiar real por quintilas desde el 79 hasta el 2006. Fíjense que las familias con las rentas más bajas, en Estados Unidos también, no ha aumentado en estos 25-26 años, no ha aumentado en absoluto su poder adquisitivo. La segunda quintila ha aumentado un 10%. En cambio, la del 5% superior ha aumentado un 87%. Esto tiene mucha relación, muchísima, con precisamente esto. Este gráfico, a mí particularmente, es el que me impresiona más. Bueno, junto con el que les enseñaré a continuación. Estos son las tasas impositivas federales. El gráfico de color rojo es sobre las rentas, los hogares con rentas superiores a $1,000,000, y las azules, la azul es los 40 hogares que están por encima. Vean el decremento impresionante de la tasa impositiva, ¿no? Media. Esto es lo que explica la tremenda redistribución de la renta que ha habido en Estados Unidos. Esto es lo que explica la tremenda redistribución de la renta que ha habido en Estados Unidos de los pobres hacia los ricos. Pero, evidentemente, todavía este gráfico es más, para mí, significativo. Esto es lo siguiente. Justamente, esto es lo que el 1% más rico de Estados Unidos acaparaba de la renta total preimpuestos. Fíjense, porque las fechas son significativas. Un poco antes del año 29 acumulaban el 23,9%. Después, con la depresión y evidentemente con las reformas fundamentalmente de Roosevelt y los presidentes posteriores, se logra que no tengan más de un 10%, un 11%, en fin, están por el 10%. Fíjense que en el 2005, justamente también antes de la crisis, tienen exactamente la misma proporción, que en valor bruto es mucho más, hay en valor neto es mucho más, pero digo como proporción. Piensen, por ejemplo, que en los años 60, cuando llega Kennedy, a presidente de Estados Unidos, la tasa marginal de los más ricos de Estados Unidos era del 91%. Algo que si alguien propusiera, por ejemplo, en el Reino de España, sería acusado algo así como de un bolchevique encubierto, cosas de este tipo. O sería directamente acusado de anticonstitucional. En Estados Unidos tenían la tasa los más ricos del 93%, insisto. Fue con Kennedy que empezó a bajar.
y nunca había conocido la economía de Estados Unidos seguramente tanta prosperidad, ¿no? Bien. Y pensaba ponerles unos datos más, pero creo que al fin y al cabo todo esto redundaría en lo mismo, ¿no? O sea, cuando existen, que estos solo son unos reflejos, por supuesto, hay otros muchos datos, pero cuando existen estos poderosos y reducidísimos poderes privados que están en condiciones de imponer al resto de la población su concepción del bien privado, existe una, en otros términos, cuando existe una desproporción tan grande de riqueza, existe una desigualdad tan palmaria que lo que está en cuestión es la libertad de la inmensa mayoría. Bien, entro en la segunda parte de la exposición, que sería algo así como el título, ¿cómo garantizar la existencia material a toda la población? Algunos de ustedes saben, y también como ha dicho Jorge, y yo vengo defendiendo desde hace algunos años ya, la propuesta conocida por renta básica. Digo conocida por renta básica porque, claro, por ejemplo, en inglés la palabra que ha hecho, o las palabras que han hecho fortuna es basic income. Claro, en América Latina los partidarios de esta propuesta hablan de ingreso ciudadano, porque la palabra renta parece ser que tiene también en algunos países la connotación de alquiler, con lo cual suena muy mal. Pero en cualquier caso, en fin, nosotros aquí la conocemos por renta básica, que por si alguien tiene alguna duda, voy a definirla como un ingreso monetario incondicional a toda la población, independientemente de toda otra consideración que no sea la de ciudadanía o residencia acreditada. Es decir, solamente por el hecho de existir en un sitio determinado, la gente debería tener, según esta propuesta, una cantidad monetaria, esto es importante, monetaria. Es decir, en dinero, ¿no? En dinero, no de otra forma, debería tener una cantidad garantizada independientemente de cualquier otra consideración. Es decir, algo que evidentemente no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que se ha conocido como estado de bienestar a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde cualquier tipo de asignación monetaria por parte de los estados siempre es bajo algún tipo de condicionalidad. Ser pobre, estar parado, en fin, cosas de este tipo. Pero claro, como esto es una cosa que yo ya sé, esta es una propuesta polémica, por supuesto, ya digo, entre la izquierda, entre la derecha no, pero entre la izquierda es polémica, creo que algunas cosas vale la pena aclarar, al menos también para evitar confusiones. Primera, la renta básica no es una cantidad de dinero añadido a lo que ya tiene la población sin más. Esto sería una locura. Esto sería una inyección de masa monetaria impresionante que no tiene ningún tipo de fundamento. Hay que financiar una renta básica y ello quiere decir que de tratarse de una renta básica políticamente interesante, los ricos pierden. Hay gente que, por ejemplo, dice, pero ¿cómo Botín debe recibir una renta básica? Claro, a ti te importa mucho darle una renta básica a Botín, si Botín tiene que dar 100.000, no sé, un millón de veces lo que recibe como renta básica, mucho más que ahora, por ejemplo. O sea, la renta básica la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Los ricos pierden, si es una forma de financiación políticamente interesante. Es decir, puede afirmarse, por lo tanto, que se trata de una gran redistribución de la renta de los ricos hacia el resto de la población, exactamente al contrario de lo que se ha producido a lo largo de los últimos 40 años. Otra aclaración. La renta básica, por supuesto, es una opción de política económica. No existe política económica neutra, a diferencia, por ejemplo, lo que les enseñan a los alumnos de mi facultad. Toda medida de política económica, toda, absolutamente toda, bueno, toda que tenga algo de interés, digamos, ¿no? Como subidas o bajadas de los tipos de interés, rebajar los impuestos a determinados sectores sociales, recortar la sanidad pública, recortar la educación o al revés, o aumentar la educación pública. Toda medida de política económica como estas favorece a unos sectores de la población y perjudica a otros. Y esto, si me permiten, lo voy a enlazar también con otra cuestión que estos días, también dando charlas o seminarios o hablando con gente sobre la crisis económica, creo que también hay una gran confusión al respecto. La gente habla del mercado como si el mercado existiera.
Lo que existen son mercados, y además mercados políticamente constituidos. No existe el mercado. Existen multitud de mercados. Existe el mercado del pueblo donde acostumbro a ir todos los... que es Cap de Bànol, que es todos los martes hacen un mercado. Y al lado, el Ripoll, que es la capital de la comarca, lo hacen los sábados. Existe el mercado laboral. Existen los mercados financieros. Los mercados financieros, cuidado, que no es algo ni mucho menos homogéneo. Y todo mercado está políticamente constituido. En el año 33, cuando se aprobó en Estados Unidos la ley Glass-Steagall, que impedía, por ejemplo, entre otras muchas cosas, impedía la fusión de la banca de inversión con la banca comercial, esta ley tuvo enemigos hasta el año 99, que lograron sustituirla por 98 votos a favor y 2 en contra solamente, imagínense qué proporción, en Estados Unidos, lo que permitió precisamente hacer toda esta barbaridad que han permitido esta ultra especulación que entre otras cosas ha causado lo que ha causado, ¿no? Fue su prioridad. Todo es una constitución política, los mercados. Lo que ocurre es que parece ser que, como tantas cosas, la derecha ha logrado una cosa impresionante, y es convencer al resto de la población que ellos son partidarios de la desregulación del mercado, y en cambio la izquierda es partidaria de la regulación. Como cualquier economista con dos dedos de frente sabe, otra cosa es que siempre lo diga, pero sabe, es que los mercados siempre han estado regulados. Lo que ocurre a favor de unos o a favor de otros. Es la única gran diferencia. Por lo tanto, evidentemente, la renta básica es una propuesta de política económica y no es neutra. Está a favor de unos y en contra de otros. Otra confusión. Las críticas que a veces se hacen a los subsidios condicionados, por ejemplo, al subsidio de paro, al subsidio del plan de empleo rural, son críticas, algunas de ellas, no digo cualquiera, que a veces son correctas, pero no sirven para la renta básica. Lo que pueda servir para un subsidio condicionado, una crítica que pueda servir para un subsidio condicionado, no sirve para la renta básica, porque precisamente es incondicional. Por ejemplo, pero esto lo dejo para el final porque si no, no habría tiempo para el debate, pero la crítica esta, que evidentemente en mi facultad es siempre es la preferida, ¿no? Es la gente no trabajaría con una renta básica, ¿no? Cuando se ha discutido en el Parlamento Español 2 veces, ¿qué han dicho los políticos de derechas? Uno, por ejemplo, histriónicamente se dirigió a todos sus compañeros y compañeras diputados y dijo: ¿cuántos de ustedes trabajaría con una renta básica? Y nadie levantó la mano. Y el tío dijo: ven, imagínense, ¿no? Imagínense, algunos tipos como los de allá no trabajarían. No digo que lo estén haciendo, ¿no? Pero, en fin, demagogias de estas se hacen muy a menudo, ¿no? Lo que insisto es esto, que muchas de las críticas hacia los subsidios condicionados, algunas son correctas, otras no. Pero no sirven para la renta básica. No digo que la renta básica no pueda tener otras críticas. Anda que no hace años que estoy escuchando críticas, ¿no? Pero son otras, ¿no? O al menos no sirven las de los subsidios condicionados. Bien, y otra aclaración sería que la renta básica no acabaría con todas las injusticias. Digo injusticias en un sentido muy amplio, es decir, de forma expeditiva para abreviar, ¿no? Que conocemos en la sociedad actual. Hay gente que hasta me ha criticado la renta básica porque no acaba con todas las injusticias del capitalismo. Tampoco acaba con las injusticias del capitalismo las fiestas mayores ni los convenios colectivos, pero no por eso los vamos a suprimir, por ejemplo, ¿no? O sea, son malos. Evidentemente, la renta básica puede acabar con lo que pueda acabar. Y puede acabar con lo que pueda acabar, que cuando sale del marco estrictamente académico, cuando entra en los debates parlamentarios de cualquier país del mundo, es cuando la derecha se da cuenta de las potencialidades de la renta básica. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ustedes recordarán que normalmente una de las grandes críticas que siempre se ha hecho a la gente que ha criticado las cosas tal como están, ¿no?
el capitalismo realmente existente, dicen, bueno, ustedes critican muy bien, son fantásticos criticando, pero no tienen ningún tipo de alternativa, no, sean realistas, no hay alternativa, no, son buenos criticando, realmente son muy buenos, pero en cambio la renta básica es una medida aparentemente sencilla que evidentemente se puede financiar y es posible y por eso pone nerviosos a la derecha. Bien, hechas estas aclaraciones, voy a relacionar la propuesta de la renta básica con lo que había expuesto al principio, con la concepción de la libertad republicana, a la que he hecho alguna referencia, digo, al comienzo de la charla. Bien, la independencia, la existencia material, la base autónoma, son expresiones aquí perfectamente permutables, que confiere la propiedad para el republicanismo, es condición indispensable para el ejercicio de la libertad. Esto era para recordar. De ahí la idea sugerida por parte de los defensores republicanos de la renta básica, universalizar la propiedad. Universalizar la propiedad debe entenderse de forma metafórica. Yo no estoy pensando seriamente en repartir la propiedad de un país dado o del mundo entre todos los habitantes del país en cuestión. Por supuesto, limitar la propiedad de forma desconocida, sí, ¿eh? La propiedad de los medios de producción, por supuesto, ¿no? Pero no el reparto sin más entre toda la población, que en este caso se debería tomar de forma completamente metafórica. Universalizar la propiedad debe ser entendido de forma equivalente a garantizar a todos la existencia material. Es el sentido, y si con esto de universalizar la propiedad a veces hemos quizá cometido el error de producir cierta confusión, prefiero, por lo tanto, la vieja fórmula republicana de garantizar a todos la existencia material. La instauración de una renta básica de una cantidad igual o superior al umbral de la pobreza, de la zona donde se implantase, claro, el umbral de la pobreza es una cosa siempre en función de la economía y de cada lugar geográfico, supondría una independencia socioeconómica, una base autónoma de existencia mucho mayor que la actual para buena parte de la ciudadanía, sobre todo para los sectores de la ciudadanía más vulnerables y más dominados en las sociedades actuales, es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores asalariados, los pobres en general, una gran parte de mujeres, etcétera. En definitiva, la introducción de una renta básica haría que la libertad republicana, para algunos grupos de vulnerabilidad, viese ensanchadas sus posibilidades. Por grupos de vulnerabilidad entiendo aquel conjunto de personas que tienen en común el ser susceptibles de interferencia arbitraria en su existencia social por parte de otros conjuntos de personas o de alguna persona en particular, es decir, no hay ningún tipo de duda que en un sentido estricto, actualmente la inmensa mayoría de la población está en algún tipo de vulnerabilidad, cuando estos inmensos poderes privados tienen la capacidad de imponer el bien privado tanto a la ciudadanía como a los propios estados. Pero es más breve hacerlo de la siguiente manera. Pensaba referirme, para dar tiempo a tener, aunque sea un breve debate, a qué de interés tiene la renta básica y el republicanismo o la justificación republicana para la clase trabajadora y para las mujeres, ¿no? Como lo de las mujeres es mucho más largo, es más largo tal como lo tenía preparado, voy a referirme simplemente a cómo podría afectar a la clase trabajadora, ¿no? Bien. La renta básica tendría un efecto importantísimo como herramienta para la desmercantilización de la fuerza de trabajo, siempre que fuera al menos de una cantidad que permitiera, para utilizar las palabras de una feminista bien conocida, Carol Bateman, siempre que permitiera la libertad de no ser empleado. Bueno, si uno tiene la libertad de no ser empleado, no hay ningún tipo de duda que el grado de desmercantilización de la fuerza de trabajo sería inmenso, ¿no? Pero la renta básica también tendría otro interesante efecto sobre la clase trabajadora que desde la perspectiva republicana resulta particularmente interesante.
Y me refiero al aumento del poder de negociación que lograrían los miembros de la clase obrera o clase trabajadora frente al empresario o, como a veces se dice, frente al empleador. Fíjense, la seguridad en los ingresos que la garantía de una renta básica comportaría impediría que los trabajadores se viesen impelidos a aceptar una oferta de trabajo de cualquier condición. Desde el momento en que su salida del mercado de trabajo resultara practicable, supondría una posición negociadora o de resistencia, como a veces se ha llamado, creo que muy justamente, mucho mayor, que la que los trabajadores poseen ahora. No es lo mismo llevar las negociaciones laborales al límite de la ruptura cuando se cuenta, como es el caso de los empresarios, con la posibilidad real de reemplazar a los trabajadores contendientes por otros trabajadores actualmente en paro, y sabemos que estamos hablando aquí de unas cantidades impresionantes, los que engrosan, en definitiva, las filas de, en otros tiempos, se llamaban las cosas por su nombre, Ejército Industrial de Reserva. No es lo mismo, digo, hacerlo cuando se tiene la posibilidad de esta, que hacerlo a sabiendas de que la subsistencia depende de forma directa y prácticamente exclusiva de las retribuciones obtenidas de los individuos sentados en el otro lado de la mesa de negociación, como les ocurre a casi todos los trabajadores y trabajadoras. La relación laboral bajo el capitalismo es claramente asimétrica, ¿no? Solamente una legislación de tipo liberal en el sentido tradicional puede hacer la ficción jurídica de que el Banco Bilbao Vizcaya y un joven de 22 años son dos iguales que negocian un contrato de trabajo. Esto para un liberal tiene sentido, para un republicano nunca lo ha tenido, ¿verdad? Porque la relación laboral en el capitalismo es claramente asimétrica. Una renta básica haría practicable no solo la posibilidad de negarse de forma efectiva y convincente a aceptar situaciones no deseadas por parte de muchos trabajadores, sino también plantearse formas alternativas de organización del trabajo que permitieran aspirar a grados de realización personal más elevados. Y una anécdota que casi nunca en este caso acostumbro a callármela porque para mí es más ilustrativa que mucho más de lo que pueda decir en 5 minutos, ¿no? Y hace unos cuantos años estaba en un programa de radio con un dirigente de la patronal catalana, que como ustedes saben es una de las más duras del mundo, y estábamos hablando sobre la renta básica. Evidentemente él estaba completamente en contra, entre otras cosas decía, porque lo que hay es que crecer y luego cuanto más grande sea la tarta, repartir después. ¿Suena? ¿No? Bien, esto ya me lo explicaban a mí también en la misma facultad de económicas, pero esto se sigue repitiendo, aunque teóricamente sea falso y empíricamente más falso aún, no importa, se sigue diciendo y se sigue cobrando además por decirlo. Bien. Pero lo interesante no es lo que con este dirigente de la patronal bancaria estábamos diciendo sobre la renta básica mientras estábamos en onda, sino fue después, cuando evidentemente nadie nos escuchaba y por lo tanto su palabra contra la mía, pero esto no tiene mayor interés. Él dijo, no, si esto de la renta básica, desde el punto de vista monetario no tiene ningún problema, hacemos números y seguramente salen, evidentemente que salen, yo también los he hecho. Pero decía, el problema es que con una renta básica los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Lo entendieron perfectamente. Y, con esto acabo, la renta básica supondría, en caso de huelga, una especie, como algunos, especialmente sindicalistas, han visto, como no, supondría una especie de caja de resistencia incondicional, cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores son fáciles de discernir. Efectivamente, el hecho de que en caso de conflicto huelguístico los trabajadores dispusieran de una renta básica permitiría afrontar las huelgas de una forma mucho menos insegura que en la actualidad. A día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros recursos. Y acabo con una reflexión que en parte la ha ido explicando o sugiriendo a lo largo de la exposición. La propuesta de la renta básica creo que debe entenderse
como una opción de política económica. Evidentemente, como una de las opciones, o formaría parte, por decirlo así, de otras medidas, ¿no? Pero es una medida de política económica que tiene que ver efectivamente con una reforma fiscal, por lo tanto, tiene que ver con la política impositiva, tiene que ver con la política social. Es más, se han hecho propuestas, no pensaba hablarles de números, pero la referencia es que se han hecho propuestas de financiación de la renta básica que integra la política fiscal y la política social, como mucha gente ya viene, independientemente de la propuesta de la renta básica, pidiendo desde hace tiempo, ¿no? Pero claro, sería una medida de política económica muy diferente, también, como he dicho, a la que se viene practicando a lo largo de las últimas 4 décadas y, en especial, a partir del estallido de la crisis económica en el año 2007 y aquí en el gobierno del Reino de España, especialmente a partir de mayo de 2010, con todas las medidas que supuestamente para hacer frente al déficit público ha sido uno de los mayores ataques a las conquistas de los trabajadores de los últimos 30 años, ¿no? Estas medidas de política económica practicadas en los últimos 40 años se pueden enumerar de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que una forma de resumirlo sería que se ha practicado por rebajar los impuestos de los más ricos, facilitar legalmente a las empresas el despido de los trabajadores, así como contratarlos de forma más barata, permitir las operaciones económicas altamente especulativas, distribuir la renta de los más pobres a los más ricos, permitir la existencia de los paraísos fiscales y otras medidas que se han practicado el mismo tono, que simplemente son un preámbulo de lo que nos espera. En cambio, la opción de la renta básica es una opción de política económica de todo punto diferente por concepto y por orientación social a las anteriores. Y con ello, espero haberles explicado, al menos de forma demasiado sumaria, pero algunas cosas de la renta básica y cómo puede ser justificada desde el punto de vista republicano democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, grazas según a normativa. Por la túa intervención, pidiéramos de que deixara precisamente tempo, que fora conciso para poder debater. Non cabe duda que isto apelará nos a debater, provocados estamos, ¿no? Entonces, cando querades. Hola, bon día. Me imagino que como catalán non terás ningún problema co galego, non? Por supuesto. Bien, gracias. Yo no puedo hacer lo mismo en catalán. Vale, pero los idiomas son para entenderse. No. En galego, por favor. Mira, quería preguntarche si como a veces se ten discutido en ATAC, bueno, máis eu teño escoitado máis en ATAC, Francia, ou incluso en Porto Alegre, esta renda básica conlevaría unha mudanza en algúns servicios introducindo o traballo cooperativo ás prestacións á comunidade, como poden ser bancos de tempo, defensa de patrimonios comuns, zonas verdes, ríos, bosques, xogos, ou o que xa están facendo en Francia, en algúns sitios, de vincular determinadas ingresos á prestación de servicios. Co boatigaxe, o sea, a utilización dos vehículos colectivamente, con xente que ten máis tempo, bueno, estes sistemas que serían outra forma, un novo concepto de traballo con unha visión social ou simplemente unha renda sin máis, non? Porque, bueno, eu sei que en algúns sitios, en Brasil, por exemplo, e o teño escoitado, e en Francia tamén estes debates vinculados á renda, que, por suposto, tendría que conlevar unha transformación fiscal total, non? E que eu non quero ser pesimista porque o meu carácter non mo deixa, e máximo sendo muller, pero cando os delincuentes que rouban non son ni siquiera perseguidos pola xustiza case en Islandia, realmente é posible un cambio fiscal que permita a implantación de un mecanismo deste tipo que efectivamente permita unha certa calidad e capacidade humana de sobrevivencia.
Sí. A ver, dos cosas de las que usted ha dicho que son particularmente, creo, importantes, y es, claro, la transformación fiscal que significaría. Sí, sí, una gran transformación fiscal, pero tampoco, lo digo desde un punto de vista ahora estrictamente realista, no es una transformación, digamos, excesiva. Explico. Se han hecho, por supuesto, seamos también razonables, se han hecho algunas muy buenas propuestas de financiación de la renta básica, muy buenas, y está en proceso otras que tengo mucho interés en verlas. Pero, para que se haga una idea, una que conozco muy bien porque participé en ella, en el proyecto de financiación, es una que realizamos en Cataluña hace unos 5 o 6 años, unos cuantos miembros de mi asociación, y gracias a que disponíamos de 200.000 IRPFs catalanes. Bueno, imagínense qué maravilla para cualquier estadístico tener una muestra tan fantástica, porque como usted sabe, no es lo mismo lo que dice la gente que declara que lo que declara. Las encuestas para estas cosas pueden estar bien, no sé, hay que mirarla. Pero claro, un IRPF con todo el fraude que pueda tener, pero es lo que realmente ha habido. Y claro, tener 200.000 en Cataluña es impresionante, ¿no? Bueno, en Cataluña, haciendo evidentemente muchas modificaciones, tanto de lo que sería redundante con una renta básica como otras reformas propias del IRPF, resultaba que sin tocar un euro, y esto es importante, de todo lo que hay ahora, como lo diría así en pocas palabras para que no parezca una cosa muy extraña, sin tocar un euro, o sea, por supuesto de la sanidad pública, sin tocar un euro, por supuesto, de la educación pública, cosa que me parece fuera de cuestión, en cambio, sin tocar, por ejemplo, ni un euro de la financiación de los Borbones, ¿no? Cosa que ya me parece más discutible, pero en un exceso ya de realismo, ni eso tocábamos, sin tocar un euro del ejército español, algo también que, en fin, no, sin entrar en detalles, pero sí, sin tocar nada de lo que ya se recauda, pero eso sí, haciendo una, y para financiar, además de todo lo que ya se hace, una renta básica, en aquellos momentos, hace 6 o 7 años, estamos hablando de 5.400 euros netos para los adultos y 2.700 para los menores de 18 años, desde que naces hasta los 18 años, ya se podía hacer mediante, ya digo, una reforma del IRPF. Y los ricos, para entendernos, tendrían que pagar mucho más, pero seguían siendo ricos, ¿eh? O sea, que si no lo serían, sería por otras razones. Quiero decir que a Botín le costaría mucho más la renta básica que lo que le costaba. Bueno, en realidad ahora no le cuesta nada, porque no, casi no tributa, pero quiero decir, si tributase, o entonces, es decir, dicho de otra forma, ¿quién ganaba y quién perdía? Lo que les decía antes y después de la reforma. Y el 15% más rico perdía, el otro 15% más o menos quedaba igual, y el 70% por debajo de la renta ganaba. Claro, ¿quién ganaba? ¿Quién era? Aquel que tenía 0 euros, ese era el que ganaba más. Claro, porque de golpe tenía 5.400 euros libre de impuestos directos, porque estos, ¿eh? En fin, pero esto ya era una cosa. Pero bueno, no está escrito en ninguna parte. Ah, por cierto, no teníamos en cuenta el fraude fiscal que hay, que por qué hay que tenerlo en cuenta. Pero ya digo, era un ejercicio de realismo para que nadie dijera, hombre, claro, pero usted está diciendo y tal, ¿no? Está diciendo una cosa que no se puede conseguir, como es que se acabe el fraude fiscal y estas cosas. Por cierto, descubrimos, y esto sí que quiero decirlo, descubrimos los cuatro que hicimos esto, que éramos profesores de la Universidad de Barcelona, que tenemos un salario, no está mal,
pero que no teníamos otro tipo de propiedades ni asignaciones y tal, descubrimos que oficialmente somos del 10% más rico de la población de Cataluña. Y yo que trabajo en la Facultad de Económicas, como saben, que está en Barcelona, en la Avenida Diagonal, la salida está en un barrio que precisamente de zona bastante alta de renta de Barcelona, yo lo que puedo asegurar es que yo no vivo como aquella gente, de forma obvia, ¿no? Pero eso es una muestra más del terrible fraude fiscal de los ricos, por supuesto. Por cierto, últimos datos de la Agencia Española, el Instituto Nacional, perdón, de Estadística y la Agencia Tributaria también. Últimos datos quiero decir de hace 6 días. Actualmente, de todo lo que se recauda de IRPF, el 82% viene de salarios. El salario, mejor dicho, la asignación media de los empresarios es de menos de 1.000 euros. La inmensa mayoría de empresarios españoles ganan menos oficialmente que los trabajadores. Pero esto son cosas, digamos, si todo esto lo añadimos a la financiación de la renta básica. Otra cosa que usted ha dicho, solo, y acabo porque dice, ¿es posible la intervención, la implantación de una renta básica? Bueno, ahora digamos, son unos tiempos en los que va a ser posible seguramente muchas cosas, ¿no? Lo más horrible y lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahora digamos, esto ya no depende solamente de la renta básica, las condiciones políticas para hacer una renta básica, también digamos, para mejorar cualquier situación de la población exigirá grandes esfuerzos. Pero bueno, esto ya, lo que sí que me gustaría decir es que si la renta básica puede ser más difícil políticamente de conseguir, dadas las circunstancias actuales, en cambio, es mucho más necesaria en una situación como la actual, que en una situación de bonanza económica. Esto empiezan a entenderlo incluso muchos sindicalistas que en situación de bonanza económica veían muy escépticamente la renta básica, pero en cambio ahora, algunos, ¿no? ni mucho menos la mayoría, ¿no? Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría ni la conoce la propuesta de la renta básica, pero algunos empiezan a verlo clarísimo. Sí. ¿Estarían excluidos os inmigrantes da renda básica? Só se podrían beneficiar delas os cidadãos? E iso non sería como na Grecia onde os metecos, se iso non sería como na Grecia onde os metecos, nas polis gregas, os metecos estranxeiros tamén estaban excluídos porque non eran cidadãos? Eu penso que tamén habería que incluir os inmigrantes, non? Sí, en la definición que hacemos servir, que hace servir mi asociación, que al fin y al cabo es una sección oficial de la Basic Income Earth Network, ¿no? Es justamente esta. La recibiría toda la ciudadanía y residentes acreditados. El residente acreditado necesita una pequeña explicación. El residente acreditado lo dice una ley, lo que es. Otra cosa es que usted y yo consideremos que es injusta y otros al revés, que consideren que sí, es injusta, pero porque todavía debería hacerse más cerrada, ¿no? Pero esto, pero ¿quién decide lo que es un residente acreditado? Lo dice una ley. Claro, si es una asignación pública, hay que saber dónde va, ¿no? Y por lo tanto, no hay ningún tipo de duda que los inmigrantes. ¿Qué ocurre? Que cuando nació la Basic Income, entonces European solamente Network, que nació en el año 86, claro, no había mucha inmigración pobre de los países pobres y por lo tanto se hablaba simplemente de ciudadanía. Pero efectivamente, pocos años después, cuando la inmigración ha sido de unas características como las que conocemos, pues evidentemente, claro, solo faltaría. Profesor Sotelo. Quien está contra la renta básica está claro por lo que significaría de costes al capital. Pero yo creo que habría que considerar también el hecho de que la necesidad de mano de obra, sobre todo mano de obra no altamente cualificada, desciende rapidísimamente por muchísimas razones que no voy a exponer ahora. Y que el capitalismo necesita
al trabajador, ya no tanto como productor, sino como consumidor. Es decir, en una crisis en que una gran parte de la población quede sin una ayuda básica de sobrevivencia, el consumo general desciende a gran velocidad y esto tiene unas consecuencias económicas también para los empresarios. Por eso, los países donde existe, en Alemania no se llama renta básica, se llama ayuda social, pero todas las personas tienen garantizado un mínimo vital. Incluso los inmigrantes, y eso tiene consigo una consecuencia, y es el control extremo para que no entre más gente. Porque si efectivamente los emigrantes acreditados tienen derecho a una renta social, dado como está el mundo, cualquier asiático o africano con la renta social, que en Alemania es hoy a 300-400 euros, más todas las ayudas especiales de ayuda a la vivienda, etcétera, que puede llegar a 700-800 y el número de hijos que tengan. Pero claro, si esto está abierto para todos, pues 700 euros para un africano sería ganar lo de la clase media alta. Por lo tanto, el control de la inmigración tendría que ser muchísimo más radical, es mucho más radical con esta política. Pero eso es el paréntesis sobre la ampliación a la inmigración, porque tiene como consecuencia negativa un control máximo de que no entre un solo inmigrante más por los costes que ello lleva consigo. Pero lo que yo me interesa su opinión es justamente en la necesidad que tiene el capital de tener consumidores. Y esta es la nueva dimensión que se plantea, que la renta básica, como la llaman aquí, no sea algo que a mediano plazo no empiece a ser considerado también entre las grandes empresas. Los supermercados, que no sea considerado entre las grandes empresas la renta básica a mediano plazo. Los inconvenientes que para ellos tienen han sido perfectamente... aumentarían los salarios, nadie trabajaría. Si la renta básica son 350 euros más todas las ayudas y se puede conseguir una renta básica en Alemania de 800-900 euros, el salario mínimo, que no existe, porque está... El salario mínimo en Alemania lo marca la renta básica. Es decir, por un 20% más de salario yo no trabajo todo el día. Por lo tanto, elevo los salarios enormemente a través de la renta básica. Pero también mantengo el consumo interno, porque la gente cobra sus 800 euros y consume. Y eso es para toda la economía nacional de una importancia radical, sobre todo a las empresas, los supermercados, las empresas alimenticias, los tejidos. Bueno, el consumidor es un consumidor universal y el mercado se sostiene gracias a la renta básica. Y eso a mediano plazo va a ser visto cuando haya menos posibilidades de empleo y las posibilidades de empleo va bajando continuamente, la automación, la desindustrialización, los factores que hacen que el empleo sea, hace que haya que subsistir la población de alguna forma para que se mantenga el consumo. A ver, me gustaría dejar claro la diferencia de lo que usted ha dicho, que renta básica no existe en ningún lugar del mundo. Excepto renta básica definida de la forma, o sea, como un ingreso incondicional monetario que recibe toda la población independientemente de cualquier otra consideración. Existe. Efectivamente, este es el punto. Que no tenga otras entradas. Es decir, todo lo que conocemos está condicionado a no tener trabajo, entonces subsidio, bueno, y suponiendo tal, que tener, efectivamente, no tener, es decir, es algo que tú tienes que demostrar que no tienes, con lo cual tienes derecho entonces a recibir. Esta es la gran diferencia, y esto sí que me gustaría, claro, sé que es un
es para la gente que no está acostumbrada, que es la inmensa mayoría, claro, a trabajar un poco con esta idea, sé que es aparentemente contraintuitivo, ¿no? Pero vamos a ver, solo existe un lugar en el mundo donde existe propiamente una renta básica definida de esta forma, y es por una casualidad, porque se tiene que hablar de casualidad, porque hace más de 25 años ya que está implantada, que es en Alaska. En Alaska. Y esto es por una puñetera casualidad, porque tanto es así, no les explico los orígenes de esto porque sería alargarme mucho, pero son divertidos. Pero el hecho es que en un principio el Parlamento de Alaska tuvo dificultades para aprobar lo que les proponía el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Tribunal Constitucional, en fin, la autoridad en materia de leyes que no creo que atentaba contra la enmienda 17, tenían o bien que sacar la ley o bien precisamente hacerla extensiva a toda la población, ¿no? Bueno, pues la discusión que hubo en el Parlamento de Alaska era, claro, y más pensando en Estados Unidos, ¿cómo vamos a dar algo a toda la población a cambio de nada, ¿no? Y hubo unos grandes debates donde finalmente se logró, pero curiosamente ahora, me decía hace muy poco un profesor de allá, de una universidad de Alaska, decía, ahora actualmente nadie, ni fenómenos de la naturaleza tan especiales, sin cualificativos como Sarah Palin, ¿no?, se atreve a sacar la renta básica, porque sabes que tenemos derechos a llevar armas, y por lo tanto tendría que salir por el estrecho de Bering. Porque muchas discusiones, como han demostrado, o se ha demostrado, muchas discusiones acaban, teóricas sobre lo interesante que sería esta medida y tal, cuando se ve en la práctica. Y claro, en Alaska se ha visto en la práctica. Y Alaska ha conseguido, formando parte de Estados Unidos, ha conseguido precisamente lo que el presidente Lula, bueno, cuando era presidente, le sirvió para intentar poner una ley de renta básica en Brasil, es precisamente que en Alaska se ha producido una redistribución de la renta simplemente con esta simple medida, completamente diferente a los otros 49 estados de Estados Unidos. Es decir, una redistribución de la riqueza más igualitaria, lo cual no es difícil. Otra cosa es, cuidado, que Alaska se financia la renta básica de una forma que a mí no me gusta, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Porque depende de las cotizaciones del petróleo interno, y a veces les va bien y a veces les va mal, con lo cual a mí desde este punto de vista, pero bueno, no es una asignación pública, pero esto es importante. Como también, esto sí que me gustaría que decirlo porque es muy poco conocido, en el Distrito Federal de México, estamos hablando de dos Cataluñas juntas en cuanto a habitantes, ¿no? O sea, es una ciudad, pero ya saben qué tipo de ciudad es. Dos Cataluñas. Bueno, 25 millones. Bueno, no, ya, pero digo porque hay muchos de estos 25 millones que no los cuentan, ¿eh? No los cuentan. No los cuentan. Ya. No, serían casi cuatro Cataluñas, pero en el sentido que no los cuentan. No. Bueno. Pero se implantó solamente hace... Ya saben que allá también, a diferencia del resto de México, quien gobierna es el partido, el PRD, ¿no? Bien, pero la cosa curiosa es que allá se implantó también, contra la opinión de la derecha, etcétera, hace 7-8 años, no una renta básica, por supuesto, pero sí una pensión básica universal. Solamente por tener primero 70 años, luego 68. 68 años ahora. Aunque se sea extranjero, evidentemente, con un mínimo de residencia que me parece que son 2 años, ¿no? Lo cual me parece razonable. Simplemente por tener más de 68 años, es decir, sería una renta básica, pero a partir de 68 años, recibe por ley una pensión que es igual al salario mínimo. Que evidentemente, no, con nuestros criterios, el salario mínimo es muy poca cosa, pero estamos hablando de sus criterios, como es normal, ¿no? Y lo que es impresionante es que también la discusión entre la izquierda y la derecha, ya claro, la derecha en contra, tal, pero actualmente ya nadie la quiere sacar, nadie, porque ha tenido unos efectos evidentemente muy positivos, muy positivos. Es más, lo que están discutiendo es, pues eso, ir rebajando la edad, ¿no? Porque 68 años, bueno, estamos hablando de muchos centenares de miles de personas que lo reciben, ¿no? A cargo del presupuesto público, por supuesto. Bien, pero otras cosas que también sobre lo que usted decía,
Recordemos, por ejemplo, que en el País Vasco, que fue la primera comunidad autónoma que hizo o implantó la renta mínima de inserción, ¿no?, que en Francia la tenían centralizada, aquí empezó en el Reino de España por el País Vasco y se fue extendiendo a todas las comunidades autónomas. Una de las discusiones que precisamente hubo en el País Vasco era: si implantamos la renta mínima de inserción, que no es la renta básica, por supuesto, pero es decir, es una renta para pobres, la más generosa de todo el reino, dado el sistema impositivo que tienen, es la más generosa, no hay ningún tipo de duda, pero no deja de ser una renta para pobres, ¿no? Pero la discusión que ya tenían era: si la implantamos aquí, van a venir gente de otras comunidades autónomas, ¿eh?, a cobrarla. Y esto era uno de los miedos. Bueno, curiosamente, no vino nadie, significativamente, porque aquí sí que tengo que hacer de economista, ¿no? Pero claro, los costes de irte a otra comunidad autónoma son muy superiores a recibir una renta básica, son muy superiores. Muy superiores. Además que tienes que estar un tiempo censado y tal. Y bueno, y para no alargarme más, lo que usted decía, que desde el punto de vista de consumidores no hay ningún tipo de duda. Esto es una de las cosas que precisamente algunos economistas partidarios de la renta básica de México y Argentina están escribiendo o están trabajando últimamente, ¿no? Que precisamente uno de los efectos en plena crisis de la renta básica sería como estabilizador, ¿no?, precisamente por el mayor consumo que daría o posibilidad de consumo a poblaciones de la población realmente, si no pobres, con la renta muy baja, ¿no? Y luego, si ya con esto acabo, hay una de las cosas, claro, que hoy no hemos podido hablar, pero que hay gente que le interesa particularmente, y es los tres tipos de trabajo que hay. El trabajo evidentemente remunerado, pero el trabajo doméstico que realizan la mayor parte de mujeres, y trabajo voluntario. Una de las características, creo, muy interesantes de la renta básica es que habría mucha gente que podría hacer, al menos con mayor libertad que en la actualidad, más de los otros trabajos, si pudiera elegir, ¿no?, o una combinación entre los tres trabajos, ¿no? Por ejemplo, la militancia, en el sentido más amplio del término, la militancia social, mucha gente no tiene tiempo suficiente para hacerla o tiene menos tiempo del que le gustaría. Bien, yo creo que esto forma parte de una concepción robusta de la libertad, poderlo hacer. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias por la tu intervención, muchas gracias por las vuestras intervenciones, que como siempre son realmente estimulantes. Entonces, vamos a ver si nos autosuscitamos 15 minutos de pausa para poder tener tiempo suficiente de debatir la siguiente ponencia. Gracias.